Yo rebalé en una, él rebaló y se fue por el otro lado y se fue muy lejos. Y se mató por ahí. Cuando arrancamos para allá, para la frontera, a mitad de camino, nos para la mafia. La mafia. Me meten a una cárcel. Me llama la neverita. Y me le hinco a Dios, Dios mío, tú me vas a dejar morir por aquí. Y ahí apareció, oye, que apareció ahí. Yo sentía como que ya no había tiempo, como que yo me metí a morirme ahí y ya no hay tiempo para yo salvarme, porque no hay para atrás. Aquí estamos en Personajes con el chico Sandy, como siempre, desde República Dominicana. Antes de todo, agradecido a Dios. La señora que vende carne aquí en República Dominicana, queremos ayudarla todavía. Han mandado unas cositas. Y bueno, pero queremos pagar su deuda a esta señora. También usted que está en este momento ya en Estados Unidos, si quiere vender su propiedad, comprarla, ahí está la gente de Rachel Realty. Giovanni Mateo te ubica a ti la mejor vivienda, en el mejor lugar, allá en Estados Unidos. Una vivienda como tú la buscas, que se ajusta a tus bolsillos. Giovanni Mateo, agente vendedor. Si también deseas cambiar tu celular o repararlo o comprarlo, ahí también está la gente de Brito Wireless, allá en Estados Unidos, en la 122 y 126 de South Lauren, allá está la gente de Brito Wireless, también Brito Boutique y también Brito Electrónica. Y también Renzi Design, si también deseas cambiar la fachada de tu negocio ya o de tu empresa, o un buen letrero 3D, por ejemplo, una remodelación bacanísima. Ahí también está la gente de Renzi Design, el más duro allá en Boston. Y, por supuesto, aquí en República Dominicana, también está la gente de Noemi Rentacal. Te movemos en el vehículo que tú quieres a cualquier parte del país. Noemi Rentacal, pintura magistral, pinta tu casa con pintura magistral a precio de fábrica. Y hoy vamos a degustar, como siempre, una rica carne a la parrilla en Oscar Parrilla. La mejor carne a la parrilla, el mejor mofongo y la mejor longaniza. Mira, me acuerdo de este momento. Ustedes saben que hace unos días ha estado de moda el asunto de, bueno, ya le han bajado bastante a eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Al asunto de los viajes a Estados Unidos por México, por la selva, y muchas personas han vivido diferentes situaciones. Bueno, este es un joven que atravesó una gran pesadilla en ese viaje. Él fue a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos, se fue por México. Cuéntame por dónde te fuiste brevemente. Yo me fui por el Dariel. ¿El Dariel? Eso es la selva de Panamá. Ok. Yo estaba en Colombia de vacaciones. No sé si tú te fijas que se usan unos viajes para Chile también. Sí. Y hay muchos dominicanos que se van para Chile. Entonces a mí siempre me propusieron ir para Chile, pero a mí nunca me ha interesado de que salir de mi país, porque yo, gracias a Dios, siempre he sido un joseador. Siempre he hecho mi diligencia en este país, pero siempre, como te digo, tuve la impresión de llegar a Estados Unidos. Ok, tenía el deseo, ¿no? La inquietud de llegar allá. Ajá, como que quiero llegar, como cuando tú tienes algo ahí que tú quieres hacerlo. Pero nunca fui al consulado a pedir una visa, ni nunca hice nada, porque hay personas a veces que quieren llegar a un sitio y no buscan la facilidad. Quiero llegar, pero me pide una visa y tiene una aventura. Exacto. Tú que se gasta menos. Claro. Se gasta menos. Y hay menos riesgo. Claro. Es una pendeja grande. Usted buscar un dinero. ¿Cuánto hay que buscar? ¿Cuánto hay que buscar realmente? ¿O cuánto buscaba la gente para irse por México, para Estados Unidos? Mira, hay diferentes formas de irse. Sí. Porque hay forma fácil que cuesta y hay forma más difícil, porque hay personas que se van para México aventurando sin tener coyotes, sin tener a nadie. Ok. ¿Me entiendes? Y los que van aventurando por ahí caen presos, dan pile vuelta, pasan pile hambre, lo atracan, lo secuestran, ¿me entiendes? Pero si tú vas con una gente que te dice, mira, te voy a cobrar $8,000 y te voy a llevar a Estados Unidos. Ya tú sabes que tú vas con algo seguro, te va a cubrir tu hotel, te va a cubrir tu comida, te va a cubrir tu transporte, te va a cubrir todo, y sabes que tú vas a tener una casa segura. Pero si tú sales para México, que hay mucha gente, yo conozco mucha gente que salieron así, para México, adivinar, ¿me entiendes? Sin tener a nadie, sin tener cuarto y sin tener nada. Adivinar, yo voy a llegar. Sí, pero ¿cómo es el proceso, por ejemplo? Yo quiero como definir las dos partes, ¿verdad? Claro. Las dos formas de cómo irse para Estados Unidos, por México. La forma más complicada, tú te fuiste por la parte más fácil. Por la más complicada del mundo. ¿Que tú te fuiste? Claro, porque el Dariel. ¿Por qué? ¿Por falta de cuarto? Por falta de experiencia. Ok, ¿cómo fue entonces tu proceso? Quiero que me expliques parte por parte, ¿cómo fue entonces el proceso de tú llegar a Estados Unidos de manera ilegal, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de tú irte por México, por diferentes partes para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo arrancó todo? ¿Cómo fue la comunicación? ¿Con quién te comunicaste, por ejemplo? No, mira. Sin dar nombre, lógicamente, pero ¿cómo fue el proceso? Mira, te voy a explicar algo. Hay un pana mío sí. que vive aquí, que vivía aquí en Los Guandules. Él le ha dado para coger para Chile, para de un cuñado de él. Sí. Entonces los chilenos, ¿sabes? Chile está lleno de venezolanos. Sí. Entonces los venezolanos fueron los primeros que inventan irse por ahí. Porque la frontera se le abrió a los venezolanos y se están yendo por la selva porque el venezolano no puede volar para ningún tipo de país. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos que están en Chile comienzan a inmigrar para Estados Unidos, pero al ver dominicano en Chile también, le llegan a la idea, se comunican con los venezolanos y cogen la idea y le dan para pa cruzar por la selva. Entonces hay un pana mío que va para Chile, pan del cuñado. Entonces cuando va, está llegando por allá a Ecuador, le tira, mira, estoy por aquí ya por Ecuador. Entonces el cuñado le dice, no, la vuelta es Estados Unidos. Ya. Porque ya está todo el mundo subiendo, los venezolanos. Y par de dominicanos que ya le están llegando a la vuelta. Entonces cuando se para en Perú, casualmente yo voy para Colombia en esa misma fecha. Y agarro y subo una foto en el avión. De que no dije que voy para Colombia, dije una foto en un avión, mi primer avión que cogí. Ok. Y cojo para Colombia. En Colombia, aterrizo en Medellín, subo una foto para Facebook y el pana me tira, el pana que está allá en Ecuador. ¿Qué es lo que es fulano? Porque él cree que yo estoy en la misma vuelta. Okay. Porque eso se está cocinando. No está de que como ahora, de que pum, ni está, pues estaba, se estaba cocinando algo. Me dice, ¿qué es lo que es fulano? ¿Te metiste en la vuelta? Digo, ¿cómo así? No, yo estoy aquí en Colombia de vacaciones, voy a durar 15 días aquí de vacaciones. Me dice, oye, con la que me da, ¿quieres ir para Estados Unidos? Oye, ¿quién no quiere ir para Estados Unidos? Digo, con la de mito ahí. Ay, digo yo, para Estados Unidos, yo que estoy loco por llegar a Estados Unidos. Sí. Imagínate mi segundo viaje, que sea para Estados Unidos. Sí. Digo yo, bueno, ¿qué es lo que? Me dice, hablamos allá. Ellos tienen que pasar por ahí, por donde yo estoy. Yo tenía que pasar por Medellín. Sí. Entonces yo agarro y lo espero en Medellín. Yo estaba, volé para Bogotá. Bogotá duré un par de días. Como yo iba a durar un par de días subiendo, volé para Bogotá, duré un par de días en Bogotá. Y después cuando yo estaba casi llegando, volé para Medellín. En Medellín nos juntamos. Me dice, oye, ¿qué es lo que? Los venezolanos, ellos vienen con un contacto de unos venezolanos que vienen rodando también, porque los venezolanos no andan ni que en coyotes. Es una ruta que ellos tienen formada ya, por ahí ellos tienen hasta grupo. Ya, oye, oye. Ellos tienen grupo, de que en tal lado párate y cruza por tal lado. Y ellos tienen un grupo seteado ahí que es una ruta que ellos tienen formada. Y agarra y me dice, hay unos venezolanos que nos van a dar la ruta y saben todo. Tienen unos grupos ahí y ellos tienen su grupo formado. Digo, yo de verdad, sí, él me dijo que con mil y pico nosotros llegamos. Oye, dije, con mil y pico de dólares. Digo yo, pero si es así, mil y pico de dólares no son ni 100,000 pesos dominicanos. Sí, claro. Digo yo, me monté ahí. Entonces hay un dominicano que ya había pasado por ahí, por la selva, y nos tira a nosotros, fulano, mira, no se metan por aquí ni relajando. Y nosotros, digo yo, ese es lo que un demagogo. No quiere que nosotros lleguemos. Sí. Es un egoísta. Sí, es un palo, porque si él pasó y está más flaco que nosotros. Sí. Imagínate nosotros. Sí. Eso es lo que somos tigres. Él soportó. Si sí, él soportó, sí. Pero él no está rogando que no nos metamos por ahí, porque el tipo del pana mío, mira, fulano, no te metas ni relajando por ahí, que por ahí es un desorden. Digo, no te lleves de él, que es loco, un palomo. No te lleves de ese tipo. Qué bobo. Que ese tipo es loco, un palomo, un traicionero. Diablo, di que mira, di que pana tuyo. Y ya está casi coronando y nosotros aquí abobiados. Vámonos. Digo, lo que es ese tipo, que ese tipo nos va a dar mala vibra. un tipo que lo está aconsejando, Lo está aconsejando, mi hermano, güey. Porque ya lo vivió y pasó. No está aconsejando. Yo a nadie le aconsejo que se meta por ahí. Y él no estaba aconsejando del bobo, porque es ignorancia del dominicano. Te digo, porque tú de Colombia puedes volar para Costa Rica, puedes volar para Honduras, puedes volar para Guatemala, puedes volar para cualquier país de eso y no pases esa selva. Exacto. Eso coge un avión y volar para cualquier país de eso. Sin problema. Y seguir para arriba. Sí. No. Porque de esa vuelta por ahí, todo el mundo está yendo por ahí, vamos por ahí. Oye, esa vaina. Está bien. Agarramos y nos vamos para el supermercado. Allá compramos pica pica, compramos pan, compramos galletas, compramos menta, para la presión. Cuando dice agarramos, ¿cuántos eran ustedes ahí? Cuatro. Ok. Estaba el pana mío, el cuñado,
y otro pana que se unió, que vino también, que se computó del viaje de Estados Unidos. Ya cuando iban para Chile, ya se computó el otro, todo para Estados Unidos y el otro vino. Y nos juntamos ahí los cuatro. Sí. Y arrancamos. Entonces ahí nos fuimos para el supermercado. Ahí compramos dique caramelo, dique para azúcar, para que no nos baje, no de una vaina por ahí. ¿Qué compramos ustedes compran? ¿Caramelo y qué más? Compramos caramelo. Sí. Compramos galletas. Sí. Compramos pica pic, o sea, sardina de, sí, de vaina. Y compramos menta. Y compramos, fue vaina disparate, fue que compramos, que eso no iba a servir para nada. Porque la pica pica, de que eso lo estábamos nosotros botando, porque eso pesa por pila. Ok. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso importante ahí? El siguiente paso importante, agarramos y cogimos una guagua de Medellín para Necoclí. Duramos, esa guagua dura casi 24 horas rodando. Entonces, cuando llegamos a Necoclí, allá es una ruta. Nosotros llegamos como a las 5 de la mañana. Es tan tal que tú llegas ahí y hay pila de coyote. Ven que conmigo, que lo que vengo. ¿Con cuál es que me voy? O sea, que un negocio como es un negocio abierto, es una normal vaina abierta, una vaina todo el mundo esperándote ahí. Sí. Al otro día. Romana y güey. Ajá, normal. Ellos tienen carpa por nombre, fulano, la carpa es fulano, y el bote ahí esperando. Porque ellos le venden, ellos como que te digo, ellos pintan, como que maquillan, como que es un viaje turístico. Que se va a hacer porque en Colombia hay una isla que es turística. Sí. ¿Me entiendes? Que es una isla que nada más es con bote que se va ahí. Entonces, ellos te ponen los chalecos, te venden un sueño, o sea, le venden un sueño a la imagen. Porque uno sabe para dónde va. Y eso está lleno de venezolanos, de cubanos y de todo el mundo. Entonces, cuando agarran, que nos pusimos los chalecos. Sí. Pam, 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 pam. Los chalecos y arrancamos. Cuando te ponen los chalecos, es un yate, es una lancha heavy. Porque una lancha como esa turística, que tiene la vaina arriba, que tiene la letra. Porque es un sueño. Y agarro y nos montamos ahí con los vainas. De aquel lado, en Capulganá. ¿Y ahí supuestamente ustedes iban para dónde? Vamos para Capulganá, para la isla. Sí, ok. Porque hay una isla de aquel lado que es turística, que por ahí no entra vehículo. Dame bote. Okay. Pero vive mucha gente. Ahí hay colmado, hay bodega, hay por ahí hay de todo. Es como una islita, como un pueblecito. Entonces cogemos para allá. Allá nos meten en como una casa. Una casa de zinc. Y ahí comienzan a darnos consejos. Que esto, que tenemos que llevar esto, como que te dan una, como te digo, como una instrucción. Sí, sí, sí. De lo que es por ahí, como que tú tienes que llevar tu carpa, como que tienes que llevar tu bota, porque eso es importante, por ahí tu bota y tu carpa. Que la bota es, tú sabes que tú lo que vas a montear y tienes que tener una bota por aquí, para que no vaya a picarte algo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque si te pica una culebra, una vaina, te fuiste ahí mismo. Entonces ellos te dan como instrucciones de los días que tú vas a durar, de que tú tienes que utilizar, de que tú tienes que llevar tu comida, de que tú tienes que llevar botas, que tienes que llevar carpa. Y ahí te dan como un curso. Ok, sí. Un intensivo rápido ahí. Ajá, te dan como un curso para tú entrar al centro. Y saber a lo que tú vas realmente. Ajá. Entonces, hay dos lados. Hay un lado que dura como 15 días. Tú metí en la selva. Y hay un lado que tú dura como 7 días. ¿Por qué? Porque de ese lado no cuesta mucho y de este lado cuesta más. De ese lado cuesta como $40 y del otro lado cuesta como $300. ¿Me entiendes? Mucha diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay la gente que no tiene cuarto, que es los mismos venezolanos que a veces salen. Hay venezolanos que salen a esa travesía sin ni un peso. Pero ¿cómo hay gente? Hay gente que, por ejemplo, se hacen sin saber nada. Sin ningún tipo de conexión, de amarre, sin orientación. Nosotros vamos a adivinar. Nosotros no conocemos a nadie, mi hermano. Nosotros, como te digo, es como una ruta, ¿no es verdad? Como tú dices, una ruta y tú vas encontrando a la gente en el camino, porque tú nunca dejas de encontrar gente. Okay, nosotros mismos vamos sin orientación, vamos sin una guía, vamos sin un coyote, vamos sin nada. Nosotros en el camino que vamos. El peor lugar en la selva. ¿Cuál fue el peor lugar? Bueno, el peor lugar, eso tiene su nombre, que es La Llorona. La Llorona. ¿Qué viste? ¿Qué viviste ahí? La Llorona. Y además, además ¿qué viste que vivieron otras personas ahí? En bueno, ese momento ahí. En la Llorona la gente le baja la presión allí y se mueren, porque se le dice La Llorona, porque sí, ahí se muere mucha gente, porque es una montaña que dura como 3 horas. Subiendo. Tú subiendo. Ahí cuando se cae la gente. Ahí te da. Ahí rebalé yo, en La Llorona. Rebalé en una. Eso yo no lo dije. Rebaló un venezolano en La Llorona. Y se fue por otro lado. O sea,
Yo rebalé en una, él rebaló y se fue por el otro lado y se fue muy lejos. Y se mató por ahí. Entonces yo rebalé en una y caí como entre medio de una mata, así. Sí. Y duré yo como media hora ahí tirado. Porque por ahí nadie de los paras míos, yo no sabía dónde estaban, están quedados atrás, ¿y cómo, estaban para adelante? ¿Cómo lograste subir de ahí? Oh, mi hermano, pues yo duré como media hora tirado ahí. Yo dije, mierda, yo pensaba que me había roto la columna porque había una piedra. Sí. Y caí, ¡pam! Digo, mierda, me rompí la columna y me quedé tranquilo ahí, tú sabes, estoy adormecido, no me siento ni el cuerpo. Estoy desbaratado, güey, que me caí. Entonces, me quedo tirado ahí. La gente puede estar tirado ahí muriendo, si nadie va a decir que venga, ayuda. No, por ahí nadie, no, por ahí nadie ayuda a nadie. Y cada quien tiene un seo rápido ahí. Todo el mundo está en su diligencia en salvarse, sí, porque todo el mundo cree que se va a morir. Desde que tú duras un día ahí caminando y tú viendo cómo se está muriendo la gente, ya tu mente está que tú te vas a morir. Y el coro tuyo, por ejemplo, ustedes eran cuatro coro. ¿Todos llegaron? Sí. Pero personas que tú viste, viste personas, aparte del tiempo que se mató, que se cayó por ahí, ¿viste otros más que también perdieron la vida? Claro, de la familia. Y un chino se fue en el río también, se mató. Y la familia que iban cruzando, que iba cruzando la mujer con la niña aquí, iba cruzando en la soga, y eran tres haitianos eran. Sí. Y cuando la niña se le zafó a la mujer se tiró atrás, porque es un río demasiado fuerte. Wow. Ya el que se zafó ahí se fue. Yeah. Entonces ellos ponen soga para que la gente se agarre y vaya. O sea, el río llevándose y tú agarrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la niña se la montan aquí, porque no puede agarrarla así, porque no va a hacer así con una sola mano. Exacto. Tiene que ser con las dos manos. Tiene que agarrarla aquí o amarrarse o hacer algo. Y luchar con la corriente del agua. Con la corriente. Entonces, al amarrársela aquí, y la niña agarra la mamá, parece que es una presión de agua, mi hermano, una presión que para tú mismo, grande, sostenerte, es grande. Imagínate un niño que un suponer tú pasando y le dé la corriente, sí, ¿ya? No, se fue. Entonces se fue la mamá. Se fue la niña. Sí. Se la llevó el río, entonces la mamá se tiró rápido atrás de ella. Pero después que tú te zafaste, ya no hay salvación ahí. Entonces, el moreno se tiró también. Se fue. Que claro, porque tú ves la hija tuya que se vaya. Tú no vas a pensar que ese río tiene corriente y que ese río te puede matar. Tú sí, te vas a tirar la impresión, sí, como, sí, como te digo, como el momento. Claro, de claro, tu, claro. Te va a tirar de una vez. Mano, ¿y tuvieron mucho lloriqueo ahí? Oh, mi hermano, pero hubo uno. En tu caso, tú, por ejemplo, porque tú viste muchos casos, coño. A que no seas tú, por ejemplo, pero cuando tú ves que se fue aquel, hermano, que se fue esa niña, que se fue la madre, coño, hay un momento complicado, mi hermano, Mi hermano, hay un momento de aterración, si se puede decir. Mi hermano, mira. Hubo en una, después que se murió la familia, que se murió una niña también, que le dio una vaina. Yo puse mi carpa y comenzó a llover en la carpa. Entonces el agua estaba pasando la carpa y yo me hinqué así llorando. Yo, Dios mío, ¿qué fue que yo hice? O sea, yo como que sentía que me metí para ahí sin la necesidad y me metí fue a morirme. Como sí, tú decís, me voy por ahí, me voy a tirar el puente, me voy a matar. Sí, sí. Y después que ven el aire, tú sabes, tú dices, coño, ¿qué hice? Yo sentía como que ya no había tiempo, como que yo me metí a morirme ahí y ya no hay tiempo para yo salvarme, porque no hay para atrás. Eso que tú pensaste en ese momento ahí, ¿a cuántos días fue eso ya? Eso fue como al segundo día, el primer día, porque el primer día nos acostamos temprano, el primer día nos acostamos como a las 3 de la tarde, pero nos levantamos porque estábamos demasiado cansados, porque el primer día, al tú no estás acostumbrado a caminar, va a estar explotado. Entonces ya el segundo día, ya cuando nos toca encarpar, ahí fue que yo, a mí hasta las lágrimas se me salían. ¿Y tus compañeros? Mi compañero. ¿Cuál de ustedes los cuatro fue el más débil en esa travesía? El más débil era un gordito. Sí. No que andaba con nosotros porque ese estaba operado. Coño. Estaba operado así entero, estaba operado. Entonces el ser más gordito y se sofocaba más. Y ese era que de nosotros teníamos más que esperar. Cada vez teníamos que pararnos a cada rato, por eso, porque ese siempre estaba sofocado, pues, y hay que entenderlo, porque me entiendes, estaba operado y el hombre después que lo operan ya no es el mismo. Pero en el trayecto llegaron ustedes a ver animales, o sea, salvajes. Claro, claro. ¿Qué viste? ¿Qué? O sea, por ahí los monos se paran burlándose de ti. Es verdad. Los monos riéndose el camino entero, riendo, ¿tú lo ves? ¿Tú sabes cómo son esos monos, los chimpancés esos? Okay. Que ellos paran riéndose y son inteligentes. Y ellos paran el camino entero y tú, porque por ahí, por la selva, llueve todos los días.
Sí. Y tú lloviendo. No te digo que vi un tigre, que vi un león, yo nada de eso lo vi. Yo lo que vi culebra, araña, mono y vaina así. Dime una cosa, hermano. ¿Cuántos días duraste entonces en la travesía? ¿En la travesía completa o en la selva? Bueno, en la selva. En la selva yo duré 7 días. En la selva. Uh-huh. Entonces, cuando sales de la selva, ¿llega a dónde? Cuando tú sales de la selva, primeramente, cuando la primera etapa es, tú llegas ande el abuelo. ¿Quién es el abuelo? Un sitio le dice que el abuelo que ande ahí ya comida. Okay. Que tú llegas, que ¿a ahí... ¿A ustedes lo reciben ahí ya? O sea, nos reciben, sí, ya ahí nos reciben, porque ahí hay guardia. Uh-huh. Guardia de Panamá, y hay indio. Uh-huh. Y ahí venden comida ya. Te venden los platos a $5. Y ahí tú puedes llegar, ahí puedes comer refresco, ahí puedes beber refresco, puedes comer, y ahí tú bebes agua, ¿me entiendes? Y ahí tú te sientes bien, porque ya tú llegaste a tú, porque la prioridad ya cuando tú llegas ahí es el hambre. El hambre. Porque tú llegas ya con 3 días sin comer. Pero 3 días sin comer, eso es demasiado, o sea, eso crea un agotamiento y también una debilidad en el cuerpo. Mi hermano, pues ya yo iba arrastrándome. Yo lo que, por ahí, tú lo que bebes ya agua del río. Sí. Por ahí, o sea, ya cuando tú llegas a ese nivel, ya tú no tienes agua ni tienes nada, porque tú no vas a andar con un galón lleno de agua. Uh-huh. Donde ya tú te acostumbras a esa agua de lluvia, cuando viene de la montaña, esa agua limpiecita. Ya tú dejas esa agua más buena que la de los potes. ¿No? Ya tú sabes. Dulce. Ya tú sabes. Ya tú caminas un rato y de una vez tú te pegas ahí mismo, cualquier pocito que tú hayas. Es una ventaja entonces, por lo menos, la travesía, sí. Porque lo duro es tú andar a un lugar ese, que tenga agua. Esa es la ventaja de la travesía, el agua. Que donde quiera tú hay un pozo de agua y te embica. Cuando tú decides irte de esa manera, ¿tú no pensaste en tu mamá, en tu papá, en tu familia? No, porque tú sabes que todo el que viaja a Estados Unidos es por un porvenir. Sí. Es como te digo, como de que tú sí vas a echar para adelante, que tú sí vas a conseguir. Porque Estados Unidos le tiene un sueño vendido a todos los países, pequeños, ¿me entiendes? De cuando tú llegas a Estados Unidos, que tú te das cuenta de la realidad. Que todo eso, de que esa falacia que vienen a vender los viajeros a uno, todo eso es mentira. Cuando tú llegas entonces a Estados Unidos, ya llegaste. Llegaron los cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue la vuelta? Cuando llegaste allá a Estados Unidos, ¿cómo fue la vuelta? Bueno, ¿alguien a ustedes lo recibió allá? No, porque todo el mundo... ¿A ustedes lo sueltan allá? Ellos, ¿cómo te digo? Cuando llegamos a México, ellos tenían miedo de comprar el documento. Un documento, porque el viaje de que era 1,000 y pico, y yo gasté como $7,000. Usted llegando a México, ¿verdad? Ahí entonces, ¿qué hacen ustedes el movimiento de los papeles, la cosa? Cuando llegamos, porque ellos, ¿qué pasa? El venezolano gasta poco dinero, porque el venezolano en ningún lado paga cuarto. Sí. O sea que nosotros los dominicanos siempre estamos que lo que es esto, mira esto, entonces porque no nos queremos frizar. Entonces el venezolano a veces hay que pagar un salvoconducto para los chequeos, va a poner de una frontera a otra. Ellos cogen ese país, pasarlo entero, de frontera a frontera. Como tú salís de San Pedro y meterte allá a Dajabón, ellos caminando, para ellos no hay nada. Está una semana caminando. ¿Me entiendes? Entonces tú sabes que uno no está acostumbrado a ese trote. Ok. Entonces, ¿cómo fue entonces cuando llegué a Estados Unidos? Primeramente, cuando llegamos a México, yo tenía mi cuarto para comprar mi documento. ¿Tú te fuiste con cuánto de aquí? Yo me fui con $800. ¿$800? O sea, no. $8,000. No. 800, yo estaba en Colombia, acuérdate, yo estaba en Colombia vacacionando. Sí. Y cuando me fui a la travesía, me quedaban $800. ¿Me entiendes? O sea, ¿tú te fuiste con poco cuarto? Claro. No, me fui con poco cuarto de la travesía, pero a la mera llega y pedí, porque yo tenía dinero aquí. Okay, entonces, okay. Cuando yo llegué ya, vamos a poner a Costa Rica, que es el primer país, después porque en Guatemala tú no ves, en Panamá tú no sales al aire. Okay. Entonces acuérdate que uno coge el bus para Necoclí, de ahí uno paga $300, le pasa la selva a uno, entonces de aquel lado, cuando agarran a uno en Panamá, llevan a uno a Costa Rica y de ahí uno pide dinero. Y como quiera me quedaban pilas, pues yo iba a gastar como $400 y pico. Ok, entonces llegaste a México. Cuando llegas a México, ¿cuál fue el paso siguiente? Entonces ya nosotros llegamos a México. Entonces, en México, nosotros vamos a la vaina del asilo mexicano. Cuando vamos allá para que nos den los documentos, para nosotros poder seguir para arriba, hay como 10,000 gente. Porque hay una huelga de unos venezolanos. Ya tú sabes. Que ya tenían huelga, que tenía una huelga anunciada, ya tú sabes. 10,000 venezolanos amotinados. Un bobo ahí. Entonces, cuando llegamos allá, hallamos el bobo. Y nos dicen que hay demasiada gente adelante y para dar ese documento hay que esperar como 3 meses.
Digo yo, mi madre, en México, que esto es caro en México. La vida en México es cara. Un hotel te cuesta 500 pesos. 500 pesos aquí son, de allá, aquí son 1500 pesos aquí. Okay. O sea, son tres veces. Tú siempre calculas el dinero tres veces. Porque cuesta tres veces lo que cuesta aquí la cosa. Digo yo, mierda, pero tres meses comienzo a calcular de diario, 1500, son tanto. Mala comida. Digo yo, ¿para qué voy a gastar más yo? Entonces hicimos la diligencia. Fuimos a un colmadito. Entonces la doña nos identificó que somos inmigrantes porque donde quiera no van a identificar, no somos de ahí. Claro, claro. Me dice, mira, yo tengo una gente que brega con una gente de inmigración, que brega con los documentos, que lo que. Digo yo, ah, pues póngalo en contacto con esa gente. Ah, pues también llamó el tipo de inmigración. Ah, yo le consigo eso en $2,500. Ya tú sabes, un ID. Digo yo, mierda, pero. ¿Qué es lo que? Ah, nosotros le vamos a avisar y cogemos para el hotel y allá comenzamos a planear. El otro están como escondidos porque andan el cuñado y el otro para. No, que yo no tengo, no, que tiene, no, que. Y están como en un divareo. Sí. Digo yo, fulano, si usted está en divareo, yo voy a comprar mi documento. Y me voy. Y voy a salpar porque yo no puedo durar aquí tres meses. No, ¿y cómo? Voy a gastar más de ahí. Mejor lo compro y salpo para arriba. Entonces están como divariando, entonces yo agarré, no, ellos también tienen para de que el tipo se le vaya a liquidar. Sí. O sea, me tiran a mí de carnar. Digo, yo está bien, yo le voy a comprar el documento. Llamo al tipo, le digo, ¿qué es lo que? Mira, yo compré el documento, ah, pues está bien, agarré, llamé para acá. Llamé a mi hermano, le digo, mira, deposítame $2,500. Ah, comenzaba a depositarme el paso, cuando ya tenía los $2,500 en la mano. Llamé al tipo, le digo, ven. Y le di la mitad del dinero al tipo. El tipo fue a las 5 de la mañana y me buscó y me llevó para migración. Allá me cogí en la huella, me cogí en la foto y me cogí en todo. Y ahí duré yo el día entero, pero me di en mi documento. Al otro día, cuando yo en el documento, ¿qué es lo que fue? Tengo mi documento, ¿verdad? Sí, está heavy. Digo, yo me voy de aquí. Ah, pues dale. Ya arranqué. Cuando yo vi en que yo estaba ya subiendo para arriba, pasando todos los chequeos. Entonces ahí ellos querían comprar el documento. Uh-huh. Entonces ahí aparecían los cuartos. Yo no tenía cuarto. Entonces ahí yo comencé a aparecer los cuartos y comencé. Me tiran de carnada, ¿tú sabes? ¿Cuántos días duraste en México ahí? En México yo duré como 15 días. 15 días. Entonces ya con el documento arrancaste para Estados Unidos. Sí, arranqué para arriba. Entonces llegó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Porque había, acuérdate que había una huelga de los venezolanos. Entonces nosotros no nos metimos en esa huelga. Y ellos se fueron adelante. Cuando yo llego a la Ciudad de México, está el lío de los venezolanos, para allá sí, arriba. Sí. Ellos se fueron al pan casi todo para arriba. Y cuando duramos un par de días abajo, y ya cuando llegamos allá, hay un lío allá en la Ciudad de México. No le quieren vender ticket a nadie. Y tienen la, ¿cómo te digo? La parada llena de venezolanos. Que a nadie durmiendo en el suelo, que tienen 4 días ahí frisados, durmiendo en el suelo y abobiado. Digo yo, ay Dios mío, ¿y ahora? Nada, lo que agarré, yo andaba con un bultico de no quedan en los osos. Son como, que allá no se usa casi la funda plástica. Sí. Lo que se usa es una funda así como de tela. Y yo con mi bultico, con un brochecito y un pantalón. Agarro y me tiro en el suelo ahí. Me meto mi bultico aquí, llegué era de madrugada. Eran como las 2:00 de la mañana cuando yo llegué. Estoy buscando la forma de moverme de ahí porque estoy desesperado ya. Llegué a mi destino, ya estoy en la ciudad, ya llegué a pasar de que lo más difícil. Sí. Y agarro y amotino a todo el mundo. Digo, fulano, amotiné a los venezolanos porque los venezolanos son, tú sabes, son ¿quién? Esa gente son un lío. O sea, tú lo computaste a ellos. Lo computé de una vez. Digo, vamos a ver, lo amotinamos todo. Y cuando esa gente de ahí de la parada bien que nos amotinamos todo, agarren y dicen que sí, que nos van a vender los tickets. Y nos venden los tickets a todo. Pero ya, y ellos, eso viene planeado ya de por allá. Agarren y nos venden los tickets a todo. Por la mañana se paran como 20 guaguas. Y comenzaron a montarnos a todo. Cuando arrancamos para allá, para la frontera, a mitad de camino, nos para la mafia. La mafia. Para bárese ahí, ya tú sabes. A todo el mundo. Para atrás todo el mundo. Se amotinaron los venezolanos. No, que no.
comenzaron a bajarse de la guagua. Ahí tú no sabes que se bajó todo el mundo de la guagua. Y yo de escolita también me bajé. Ahí estamos, y las guaguas se devolvieron y nos dejaron entonces en el medio de la calle. Ni para atrás ni para adelante, en el desierto. Porque la calle en México tiene de mucho desierto. Mm. Que dame la calle, tú duras hasta 50 kilómetros corriendo sin tuve una casa. 50 kilómetros para abajo y 50 kilómetros para arriba. Grande, señores. Decimos nosotros, digo yo, ahora sí. Eran como la 1 de la tarde. Sí. Ya tú sabes, ese sol así. Cuando comenzamos, nos apiamos. Ellos a pie nos dan banda. En los vehículos que ellos te joden. Cuando tú vas a pie, ellos no joden porque hay un motín, hay un viaje de gente. ¿Qué van a hacer con Santo? ¿Lo van a matar todo? Ok. Hay que dejarlo pasar. Mm. Y cuando vamos caminando, mi hermano, a las 12, desde que yo tengo media hora caminando, imagínate tú media hora caminando en un sol, con una pita así, resplandeciente. Mm-hmm. Ya yo estaba con mareo. Digo yo, ay Dios mío, ahora sí. Y digo yo, mierda, Dios mío, viene yo a morirme por aquí. Pensando, como te digo, quería llegar, tenía como la, como de tanta lucha ya que había cogido, ya sería como una, ¿cómo te digo? Como algo como que tú vuelves para atrás, como sería como ya me vencí. Sí, como, no, claro. Como que ya tú te sientes como muy cogido, lucha, que ya la lucha que va, que viene es menos que la que tú cogiste. Ciertamente hubieron muchos momentos en los cuales tú dijiste de la maqué aquí ya. Oh, mi hermano, pero. O sea, hubieron muchos momentos en los cuales tú entendiste que te iba a morir. Oh, pero cuando se arme esa marcha. Sí. Que llegamos a un pueblecito, duramos como 3 horas caminando, en una, un tipo nos dio una bola en una camioneta y yo me monté. Mm. Dijeron que eran los niños y las mujeres. Los niños y las mujeres, móntalo ahí. Computé el tipo porque la gente se paraba, la gente estaba ayudando, porque nadie podía montar a nadie. Okay, ¿por qué? Porque si te ven con un inmigrante, te van a poner como que tú eres coyote. Entonces te van a quitar el vehículo y te van a meter una multa. Entonces nadie ayuda a nadie, nadie monta a nadie. Entonces en una yo le di cotorra a un viejo que estaba en una camioneta dándonos agua, botellones de agua. Y nosotros bebiendo agua, le digo yo, suba la mujer y los niños ahí que están, imagínate, en ese sol, en ese desierto. Agarró y subió la niña, subió en la un par de mujeres con un par de niños. Cuando el viejo arrancó, yo me encaramé. Hice la diligencia. Sí. Y me estoy muriendo, bobeado. Y dominicano al fin. Me encaramé, ¡fuau! Y el tipo aceleró, digo yo, bueno. Está bobo, entonces nos dejó un chima para acá de otro chequeo que había más para adelante. Nos dejó abajo de un puente ahí y ahí nos fuimos caminando. Y cuando llegamos a un pueblecito, ya tú sabes, salimos como a la 1 y estamos llegando al pueblecito ya como a las 6 de las 7 de la tarde. Mm. Imagínate todo lo que caminamos. Yo tengo los pies así. Hinchado ya. Hinchado. Y tampoco me puedo parar porque no hay una. Por ahí no hay una matica. Que tú te sientas, dígame, porque las maticas por ahí son de una mata, que son secas. Uh-huh. No hay una matica que tú te puedas parar y que déjame sentarme aquí un ratito. Una sombrita. No hay sombrita, no hay nada. Por ahí no hay sombrita ni hay nada. Él tiene que darle para allá obligado, porque por ahí lo que hay es polvo y caliente. Digo yo, Dios mío, tengo los pies así, no lo aguanto los pies. Cuando llegamos, estamos buscando un hotel. Dos tacitas, no pueden montarte tampoco. ¿Cuando llegaron a dónde? A un pueblito que hay. Ok. Que allá hay vivienda, ahí compré agua, compré refresco, compré vaina. Pero los tacitas, nadie puede montarte en un vehículo por ahí. Uh-huh. Porque por ahí le tienen, porque por ahí, por esa área, lo que controlan es las organizaciones. Exacto. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo le tiene miedo. Por ahí no hay militar. Por ahí, ¿tú ves quién patrulla? Las organizaciones. Son guilladas de militar, de policía, pero ellos son los que saben. Sí, sí. Las sí. Organizaciones. Eso viene siendo como los guerrilleros de Colombia. Los, ajá. Ellos son los que saben por ahí. Los cárteles. Sí. Ajá, los cárteles. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que saben por ahí. Todo el mundo le tiene miedo. Entonces, cuando yo llego explotado, con los pies así, digo yo, me paro en una bomba de gasolina. Digo yo, yo quiero un taxi, que me lleve a un hotel, tú sabes, para descansar porque estoy explotado. Me dijo que no, que los taxistas no pueden montar los inmigrantes porque si te hallan con un inmigrante, te quitan el carro y te meten una multa de $5,000. Y nadie te quiere montar, nadie te ayuda por ahí porque le tienen un terror a esa gente de pinga. Digo, yo ahora sí. Pero me dice, mira, doblando ahí, para abajo hay un hotel. Digo yo, mierda, Dios mío. Y voy, no aguanto los pies. Voy caminando y me tiré en un supermercado ahí. Ya se está poniendo oscuro, me tiré en un supermercado y me quedé ahí en un supermercado tirado
porque no aguanto, o sea, no, siento que no voy a llegar al hotel, porque tengo todo pelado y tengo los pies así. Y me siento un rato ahí y llegan dos venezolanos. Me dice, ¿qué es lo que? Yo tengo cuarto, yo mandé a buscar cuarto. ¿Llegan a pie también? A pie, en la marcha que viene rodando, porque acuérdate que viene la marcha, yo me metí, se bajó todo el mundo, y yo me fui adelante con la guaguita y un par de gente también, pero yo me acosté ahí y la marcha viene rodando. Agarra y llegan un venezolano y un cubano. Me dice de que hay una gente por ahí que están cobrando $600 y nos dejan en la frontera. Digo yo, pero búscame a esa gente, que ya yo no quiero dar un paso más. Y está con el celular, pam, 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 y le está tirando a la gente. ¿Dónde está? Ah, estamos en tal lado. Y le dicen que estamos en tal lado. Vengan para que nos recojan. Y estamos esperando ahí que nos recojan. El celular mío está apagado. Yo no tengo comunicación de nada. No, o sea, no pude quitar el número al tipo. Porque tengo, ya tú sabes, después la mañanita rodando en el desierto. Dando vuelta en la calle. Estoy abobiado con el celular, está descargado. Y dice el tipo, está bien, sí, ven, ven. Estamos esperando al tipo que nos va a cobrar que $600 para llevarnos a la frontera. Estamos esperando ahí. Allá viene la marcha de nuevo. ¿La mafia? La marcha. Ah, la marcha de los venezolanos. Sí. Viene subiendo. Y dice, mierda, mira la marcha allá. Dicen los dos que están ahí, están abobiados también, pero ven la marcha. Y agarra y se va, se para y se va y se embalan para la marcha. Y esa estupidez. Se van para la marcha. Digo, yo ahora sí, ahora me quedé solo. Nada, para no quedarme solo ahí, me embalé de corita. ¿Para la marcha? Para la marcha también. Sí. Estoy solo ahí en un supermercado solo. Es un bobo solo. Solo. Y agarro y le caigo atrás de la marcha. El gentío. Cuando veo, son como 38 kilómetros. Imagínate, son como las 12 de la noche. Imagínate tú caminar 38 kilómetros a pie. Wow. El puente de la 17 tiene un kilómetro, imagínate tú cruzarlo 37 veces. Sí, no, yo sé. Eso es allá Juan Dorio. Yo aquí. Digo, y cuando voy caminando, que voy por el kilómetro, porque las calles tienen letreritos, kilómetro 1, kilómetro. Digo yo, mierda, 37 kilómetros. Son como 37. Cuando voy por el kilómetro 2, digo yo no aguanto. No tengo los pies así. Sí. Digo, voy para atrás. Porque ya después que tú te metes a fondo, en ese desierto, porque la calle, estoy en el pueblo, y ya después que tú coges esa calle, vas a coger el desierto de nuevo. Porque es para otro pueblo que tú vas. Y tú con los pies ya... Digo yo, pero tú estás loquía, ¿dónde voy a llegar yo? Y ya tú sabes, una calle oscurita, que si viene un camión, una vaina, y se llevó toda esa gente, se jodió todo el mundo. Ya tú sabes. Cuando voy por el kilómetro 2, me devuelvo. Digo, no, eso no es para mí. Me devolví. Y agarré, averigüé, llegué al supermercado de nuevo, y agarré, averigüé dónde era que estaba el hotel, y bajé para el hotel. Allá... Me quedé en el hotel, gracias a lo que me alquilan la habitación, porque me habían dicho que... Digo, yo iba a dormir donde quiera, porque ya yo lo que estaba inmune, ya yo lo que estaba rulay. Claro, ya yo estaba en el gatón contento el mío. Ya tu cuerpo no aguantaba estar de pie. Cuando agarro y llego al hotel, me alquilan el hotel, llego, me quito esa ropa. Cuando comienzo a bañarme, ya tú sabes, es agua negra que estoy botando. Porque duré el día entero, tú sabes, en ese desierto. No vengo de allá, de México, del vaina. Yo tengo todos esos días, tengo como 4 días sin ver agua. Ya. Porque vengo, mira, para tú llegar de Tapachula, la Ciudad de México, dura casi 2 días. Un día y pico. ¿Me entiendes? Y más que llegué a la parada, amanecí en la parada y cogí de nuevo para el trote. O sea, tengo todos esos días sin ver agua. Sí. Entonces, cuando llego al hotel, ya tú sabes, con un bajo encima, y la misma ropita. Agarré y compré un poloche liso, que lo tenía en el voltigo, pero no podía ponérmelo, porque estoy con el sucio como queda, si me lo pongo como queda, guatabobiado. Exacto. Y compré un abrigo blanco, compré, para el sol, para cuando, si cogía la vaina esa, ponerme el abrigo. Y agarro, me quedo en el hotel normal, me bañé, me acosté, vi a Dios. Yo tenía como 4 días que no veía una cama. Vi a Dios y me acoté ahí. Al otro día cuando me levanto, ya que tocó la hora, como a las 10 y pico, ya tocó la hora de tu entrega al hotel. Bajé y yo me siento más ready porque estoy bañadito. Y descansaste también. Y descansé, dormí, ¿me entiendes? Ya los pies están más o menos. Cuando bajo me hallo 2 venezolanos. Me siento ahí a pensar qué voy a hacer. ¿Para dónde voy? Ajá, bajo del hotel, de la habitación, y me siento en el hotel, abajo en el lobby. Y me siento ahí a pensar qué va a pasar conmigo. Porque no estoy en el aire. Claro, no sé para dónde voy a coger, no sé quién voy a hablar, no sé quién voy a... O sea, estoy en un pueblo
que no sé qué va a pasar. Lo único, la única señal que yo tengo es ponerse fue la marcha. Sí. Dame eso que yo tengo. La parada de uno te venden ticket. Entonces no sé qué voy a hacer. Y me siento ahí. Digo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Yo aquí, pero estoy cerca de la frontera. ¿Me entiendes? Cuando tú dices cerca, ¿a qué cantidad? ¿A qué distancia? Estoy cerca porque de la Tapachula a la frontera son como 5 días. Sí, no, y yo estoy como un día, ¿eh? Sí, ya. Sí. A menos de un día. Está cerca, sí. ¿Me entiendes? O sea, un día quizá, un día y pico a pie, pero montado estoy como a mediodía. Ok. O sea, estoy casi coronado. Y cuando agarro y bajan, salen dos venezolanos como que ya se habían operado ahí también, bajan. Entonces yo le llegué, son venezolanos, andan en lo mismo que yo. Digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me paro. Cuando esos venezolanos vi a Dios. Digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, no, yo tengo amigos que se fueron en bicicleta. Tú sabes, donde se fueron en la marcha a pie, hice en bicicleta, para ir más rápido y más suave. Le digo yo, pero está buena la idea, sí. Le digo, ¿dónde hay bicicleta? Vamos a comprar bicicleta. Me dice, sí, vamos a comprar bicicleta. Y salimos del hotel, ya con llego con Plinche. Salimos del hotel a comprar bicicleta. Cuando salimos a comprar la bicicleta, hallamos una vaina que venden bicicleta. Ah, vamos a comprar la bicicleta. Ah, ¿cómo está la bicicleta? La bicicleta está a 600. Me dice, ah, pues vamos a comprar la bicicleta. Cuando toca la hora de comprar la bicicleta, los venezolanos no tienen ni uno, Dick. Coño, ¿y entonces? Dice, ¿cómo que? ¿Cómo la hacemos entonces? ¿Cuánto ustedes tienen? Pues no cabemos tres en una. ¿Cuánto ustedes tienen? Hay uno que tiene 100 pesos mexicano y cuesta 600. Digo yo, ay, mi madre. Pero tampoco, Sandy, me quiero quedar solo. Sí, pues duro. Porque ya no tengo pan de coger y los venezolanos me están computando que bicicleta. Sí. Entonces yo tengo cuarto, ¿qué hago? Le compro las dos bicicletas. Compré tres bicicletas. El padrino. Soy el padrino, pero tampoco me quiero quedar solo. Tengo que pagar ese servicio. Sí, obligado. ¿Me entiendes? Ese coro. Tengo que pagar ese coro. Tuvo un precio ese coro. ¿Me entiendes? No, lo que agarré, vamos a comprarla. Porque no quiero quedarme solo ni sepan de voy tampoco. Sí. Y ellos tienen una idea. Y tampoco puedo comprar la bicicleta yo solo y irme yo solo por ahí. Agarro y compro las tres bicicletas. ¿Cuánto es tanto? Pagué las tres bicicletas. Agarro y cojo, vamos para el supermercado ahora y le compré comida, le compré de todo. Sí. A los tigres. Agarro. En frío la llave. Cuando agarro, vamos al supermercado, vamos a la farmacia primero, compramos bombones, compramos suero, vamos a coger una pista, de 30 y pico kilómetros. Pero va montado en bicicleta ya. Vamos a decir que montado en bicicleta, pero nadie sabe lo que viene. Agarro y compro papita, compro refresco, compro agua, compro pile de vaina y le doy a ellos, cojan lo que ustedes quieran. Porque lo que quiero es llegar, ando con cuarto, pero quiero llegar a mi destino. Oh, y cuando agarro y cogemos la bicicleta, pam, 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 vamos a coger, bajamos para abajo fue, tú sabes que yo cogí el palo hotel para abajo y vamos para la pista, que se fue la marcha. Sí. Y vamos, fu, 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 fu. Vamos a coger la pista. Digo, ya tú sabes, salimos a la, nos levantamos, fue como a las 10 y pico, duré ahí, nos juntamos como a las 11, buscando la bicicleta, lo di en las 12 y pico, ¿tú supiste? El sol de las 12. Picante, picante. El final, el sol de las 12, el final en México, ese desierto. Vamos a coger pista. Cogimos la bicicleta, pam, 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 a coger pista. Desde que tú coges esa pista, que ese calentón sube, está subiendo así, tú sientes ese fuego. Pam, pam, dando pedal. Los venezolanos atrás vienen ya, tú sabes, quedadísimo. Y yo vengo en mi bicicleta, y ellos en la de ellos, en cada uno, una, pam, 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 los venezolanos están cansados. Y no, ni por el segundo... Ni por el segundo vaina, pero ellos vienen abobiados también, ellos tienen los pies así, y todo pelado, igual que yo. Cuando comenzamos a coger pita, cuando vamos por el kilómetro 5, desde que los kilómetros lo va a pensar. Sí, lo están ahí, tú lo vas viendo. El kilómetro 5, y yo estoy cansado. Digo yo, Dios mío, pero esto es un bobo de pinga. Agarro y le digo a ellos, ¿qué es lo que? Pero de ese rap, porque ellos vienen quedadísimos. Hoy tú no sabes que uno de los venezolanos se le rompió un pedal de la bicicleta del coño esa. Tú sabes, estaba para ese flojo. Sí. Se rompió un pedal como por el kilómetro 7. Ah, tú sabes, no se puede volver uno para atrás ya. No, estaba por el kilómetro 7. Ay, mi madre, cuando agarro, los venezolanos vienen así. Y duro como media hora esperando los venezolanos porque me halló una vena de agua.
una vaina, se quedan vueltas así, que hacen así, en la tierra, sacan agua. Y comencé a tirarme agua y comencé a esperar, duré media hora esperándolo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Cuando yo voy rodando por el kilómetro 20, ya yo no aguantaba. Ya tú sabes, falta todavía pila de kilómetros. Ya yo no aguantaba. Agarré la bicicleta, le di un estrellón. Digo, bueno, me voy a morir por aquí. ¿Te rendiste fue ahí ya? Me rendí, el kilómetro. Cuando iba por el kilómetro 10 nos quedamos, al sol está picante, el kilómetro 10 eran como la 1 y pico, nos quedamos abajo de un puentecito en la calle, ahí en México, hay hoyo, donde pasa el agua, y nos metimos en hoyo de eso. ¿Un drenaje? Como un drenaje. Sí. Nos metimos en el drenaje, nos acostamos ahí, a que el sol baje, pero el sol en México baja como a las 9 de la noche. Coño. A las 8 de la noche todavía el sol estaba picante, ahí en México. Agárrese la Ciudad del Sol, en México. Sí. Cuando agarre, dan como las 6 y pico. Y el sol nada de bajar. Digo, yo ven acá, fulano, pero este sol está igualito. Vamos a tener que seguir porque si no coge la noche es peor. Seguimos. Agarro, cojo mi bicicleta, bam, 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 y comencé a dar pedal. Ahí fue cuando iba como por el kilómetro 20, yo no lo vi más a ellos. Yo me fui adelante. Ahí te van, porque ellos lo que están es mamoneando. Y yo lo que quiero es llegar a mi destino. Ya yo lo ayudé, tienen agua, tienen papitas, tienen de todo. Cuando voy por el kilómetro 20, agarro la bicicleta y doy un estrellón. Digo, yo no aguanto esto, ya está cayendo la noche ya. Ya se ve ya que está oscureciendo. Digo, Dios mío, entonces ¿dónde me voy a quedar? Así, un desierto que soy lleno de culebra por ahí. El desierto de México soy lleno de culebra venenosa. Sí, claro. Entonces digo, yo ven acá, Dios mío. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Eh? ¿Qué hora era? Era las 8 y pico. De noche ya. Ya se está viendo ya la... Digo yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces no veo como ese plan de decir, me voy a quedar durmiendo aquí, me voy a quedar... Claro, ¿qué hago? No hay forma. Y cansado con los pies. Oh, no tengo todo pelado. Imagínate ese sillín. Uno que no está acostumbrado a manejar de que bicicleta. Sí. Ese sillín duro. Tuve todos esos kilómetros corriendo y dando pedal. Estoy todo pelado. Coño, qué bobo. Tengo todo pelado. Entonces, ¿qué hiciste ahí en ese momento? Mi hermano, yo di un estrellón en esa bicicleta. Y me les incuadió. Dios mío, tú me vas a dejar de morir por aquí. Y ahí apareció. Oye, que apareció ahí. Vino una guagua blanca. Eso fue el mismo Dios, mi hermano. Vino una guagua blanca. Y se paró. Y me pasó una botella de agua. Estoy seco ya, sin agua y sin nada, porque el agua que nosotros compramos estaba hirviendo. Tú te la bebías y tú sentías que como que era un agua hirviendo de la estufa. Hervida, sí. Con ese sol así, mi hermano. Y me pasa el tipo el agua. Uf, bebo agua. Me pasa el tipo una manzana. Yo vi a Dios. Yo no sabía que el tipo me iba a ayudar. Me dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? El tipo se desmonta. Me dice, ¿qué tú eres? Le digo, yo soy dominicano. Ya tú sabes, el tipo se volvió loco conmigo. Porque el tipo viene aquí a jugar gallo. El tipo loco conmigo. Dime, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que te lleve al aeropuerto para que te vuelva a tu país? Oye, yo como a ley de par de horas de la frontera. Sí, claro. 20.000 kilómetros faltaban casi. Digo yo, mierda. Digo, no, yo lo que quiero es llegar a la frontera. Me dice, no, en Estados Unidos no hay nada. Si tú quieres devolverte para tu país, yo te ayudo. Yo voy a ir al aeropuerto y te compro el vuelo y te mando para allá. Y como ya en la frontera de ahí, vengo muriéndome pila de días. Tengo casi 2 meses rodando. Claro. ¿Me entiendes? Y estoy de ahí, voy a perder esa oportunidad. Digo, no, si usted me puede ayudar y dejarme un chisme para adelante, déjeme por ahí adelante, que yo voy a hacer mi diligencia. Me dice, está bien, te voy a ayudar, pero te voy a dejar en el mapa acá de retén, porque por ahí nadie puede ayudar a nadie. Te voy a dejar mapa acá de retén. Digo yo, está bien, tú sabes, me va a ayudar. Cuando agarro, me monto en la guagua a traer una camioneta, me monto hasta él, tiene como 4 gallos atrás, en unos rejones, en una vaina plástica. Y me monto atrás, ¡pra! La bicicleta la estoy dejando botar, porque tampoco quiero joder y que montando la bicicleta y tampoco ya también estoy lleno de odio con la bicicleta, que me tiene el culo todo pelado y todo pelado.
y dejo la bicicleta botada. Me dice, no, llévate la bicicleta. Digo, no, deja esa vaina ahí. Que yo lo que quiero es llegar a un pueblo para buscar un hotel y descansar de nuevo. ¿Me entiendes? Una pausa por un par de horas. Una pausa. Ven, ven, no, tráela. La agarro también, como él se insistió ya. La subí la bicicleta. Ay, me tiré atrás. Aceleré para allá. Cuando llegamos al retén, al primer retén, tú sabes, ay, hay un retén ahí mismo ahí adelante. Ya me llevó hasta el retén, ya yo vi un pueblo ahí adelante. Ya en cada retén hay, como te digo, cuando hay retén, un chivo para adelante, hay un pueblo. Porque por eso que ponen retén en los pueblos, para que la gente lo cruce. Nada, cuando agarro, desmonto mi bicicleta, mi hermano, muchas gracias, decía, ok, se quedó el tipo mirándome así, me dice, pase el retén en la bicicleta, te voy a esperar más para adelante. Y yo, mierda. Digo, está bien. Agarro y cojo mi bicicleta y le paso al retén a ciento y pico. Porque yo no te joden. Cuando tú vas a pie, es si vas con gente. Exacto. Si tú vas en una guagua, si vas a montar una. Que lo ven como negocio ellos. Ajá. Eso es. Eso, entonces a pie ellos no te joden. Cuando pasé, ¡fup! El retén lo pasé. Más para adelante me esperó, monté mi bicicleta. Y ya tú sabes, era para allá. Montaba mi bicicleta, me apiaba y en todos los retenes. Me apiaba y cruzaba. Ay, mi madre me llevó hasta allá mismo, hasta la frontera. Ok, llegaste a la frontera. Ya está en Estados Unidos, ¿verdad? Yo estoy en Piedra Negra. Sí. En Piedra Negra, Estados Unidos. Tú lo ves. Tú estás en una calle para y dices, mira, eso es Estados Unidos ahí. Ya tú ves Estados Unidos y ahí. Ay, ¿qué pasó entonces? Yo me operé en ese. Cuando el tipo me dejó un hotel. Agarró, le dejé la bicicleta. Digo, esa bicicleta, haz lo que tú quieras con ella. Muchas gracias, mi hermano, ya tú sabes. Ya tú sabes, súper agradecido con el tipo, porque el claro, tipo, ya tú sabes, me ayudó pila. Los otros dos venezolanos, yo no sé en qué quedan. Cuando agarro, me opero en el hotel, descansé, lo mismo, mierda, así heavy. Al otro día me levanto, estoy averiguando de cómo que voy a cruzar. Porque estoy al lado de Estados Unidos. ¿Tú sigues? Toda la ley de 2 minutos, ¿eh? Sí, tú sigues solo ahí. Solo. Ok. Agarro y me levanto y cojo un tacita. Digo, ¿el tacita qué es lo que es tacita? Yo lo que quiero es cruzar. Me dice, no, mi hermano, por aquí no se puede hacer eso, porque por aquí te agarran y te quitan los carros y te ponen una multa. Digo, yo, mierda, pero llévame entonces donde están los inmigrantes. Llévame donde están los inmigrantes para yo informarme. Hay un parque. Hay un parque por ahí, por tal lado. Te voy a llevar allá, que ahí siempre hay muchos inmigrantes. Digo yo, bueno, llévame para allá. Está bien, cogemos para allá. Entonces, cuando vamos para el parque, él me pasa por la frontera. Tú sabes, donde divide el río, hay un río que divide Estados Unidos y México. Sí. Me dice, por ahí que baja la gente. Digo yo, si por ahí que baja la gente, tírame por ahí y yo me embalo. Me dice el tipo, no, es que no puedo, que si yo qué. Digo, está bien, llévame para el parque. El tipo hace así y da la vuelta. Y digo yo, te voy a dar, el tipo me va a cobrar 50 pesos para llevarme al parque. Yo tengo 1000 y pico mexicanos. Digo, que lo que cruzame, que te voy a dar una moña que tengo aquí. Agarro, le paso la moña al tipo. Y cuando el tipo me dice, cuando yo pase por ahí, tú abres la puerta y te embala. Cuando el tipo da la vuelta, porque se ve el camino por donde cruzan la gente. Cuando el tipo da la vuelta, que yo me paro, que se para, que yo abro esa puerta, cuando me embalé. Porque si te agarran de este lado, te abobean a feo, fácilmente te mandan para atrás, sí, para iniciarte. Exacto. Cuando yo me embalé, que yo vi ese río, mi hermano, yo no me fijé de que si había culebra, si había cocodrilo. Si... Yo desde que vi ese río me tiré. Por ropa, celular y todo, pasaporte y todo. Me tiré, lo crucé el río. De aquel lado, digo yo, bueno, era el bobo. Ya yo estoy en USA. Estoy en USA ya. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Ya yo estoy en USA ya. Ya lo que es bobo. Oye, me está llamando un mexicano. Güey, güey, ven acá. Yo que ven acá ya donde me embalé. Pero yo no sé para dónde voy ni dónde estoy. Coño, es un bobo. Entonces, veo el tipo que viene solo. Digo yo, bueno, este lo veo solo. Que déjame ver qué es lo que dice. Digo, ¿qué es lo que dime? Dice, ¿tú te quieres entregar? Digo yo, sí, yo lo que me quiero entregar. Me dice, dame $300 que te voy a llevar a estar los guardias. Digo, yo como 300, te voy a dar 100. Me dice, no, dame 1.5. Digo, está bien, porque lo que estoy análogo ahí. Papá, y saco los dólares, todo mojado. Me quedaban como 4, como 300 y pico de dólares me quedaban. Se lo paso al tipo. Me dice, mira,
tú ves esa reja, una como una puerta, ¿sí? Una puerta de hierro, como con una malla, así. Y tú ves esa puerta de malla, atrás están los guardias. Uy, se fue el tipo, ya. Fue eso que me dijo. Digo, yo el diablo, el tipo me tapó. Qué tiraje, hermano. Nada, ay, padre, cogí para estar en la puerta de malla y la volé. Y ya que él no estaba en los guardias, pero está bien. Porque cuando yo me voy para la malla, doblo por otro lado y me pierdo por ahí. Fiel, claro. Pero me estafó, me sentí estafado, en verdad. Entonces, te vieron los guardias. ¿Qué pasó ahí? Los guardias me reciben. Ellos tienen como una carpa. Sí. Tienen una vainadilla de que yo llegué, chénate ahí, me tienen agua y de todo. Me tratan heavy. Después ellos llaman. Cuando se acumulan par, ellos llaman a la Google Inmigración. Inmigración te viene a buscar. Entonces va, te lleva para allá, para el precinto, y allá te hacen el proceso. ¿Y te mandan para acá? No. Ahí hay mucha gente que lo mandan para acá. Uh-huh. Pero a mí no me tocó eso, gracias a Dios. Ya de ahí me llevan para la inmigración, me hacen una entrada. Me ponen a firmar pila de documentos. Sí. Pam, 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 me tiran fotos, me hacen como un registro, me ponen una vaina aquí. Pam, me meten a una cárcel. Le llaman la neverita. Una cárcel que es fría, 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 eso no lo aguanta nadie ahí. Trancado ahí. Trancado ahí, ahí yo duro 3 días trancado. Aguantando frío con una sábana que de aluminio. Sí, pero ¿qué tú esperabas entonces? Cuando te trancan ahí, que tú vas. Porque, ¿cuál fue el fin de ir a...? Ellos no te dicen nada. Mierda. Pero ellos te trancan ahí sin decirte nada, que te va a pasar esto, va a pasar. No. Ok. Tres días ahí. Ellos duran 3 días. Cuando vienen, se llevan un grupo al primer día, cuando llega, se llega un grupo. Uy, me dijo, mierda, lo soltan a eso. Al otro día se llevan otro grupo. Entonces, el tercer día me mientan mi nombre. Digo yo, bueno, me fui. Cuando recojo lo mío, pam, pam, ya tú sabes, vengo abobiado. ¿Te acuerdas de que me tiré en el río? Sí. Estoy mojado. Ahí no hay baño ni nada. No. Ahí no hay baño ni nada. Tengo 3 días con el bajo encima de esa agua, de ese río. Cuando agarran, vienen, mientan mi nombre. Digo yo, ok. Cuando veo que llega ese tipo así, una mole, con una caja llena de depósito y cadena. Digo yo, mierda, ¿y qué lo que? Veo que me meten por un cuarto, me meten esposa aquí, me meten esposa aquí, me meten esposa aquí, me meten esposa. Digo yo, el diablo, y pasa que me llaman para el Chapo. Digo yo, yo no puedo ni caminar, voy así y con la esposa en los pies así. Digo yo, mierda, Dios mío, y esto. Ahora sí. Toda esa lucha que yo cogí, y mira ahora cómo me llevan. Sí. Me metan por una cárcel federal. Ya, o sea, esa cárcel que sale en la película, que tiene la puerta, que por anuncio, ¡fum! Sí, fulano, sí. Abre tal puerta, ¡fum! Ya tú sabes, con pila de preso. Con pila de preso ahí. Digo yo, ay, Dios mío, me dan 3 franelas blancas, me dan 3 ropas azul. O sea, para que pase tu pasadía bacano ahí. Me dan unos zapaticos y una chancletica. Ya tú sabes, digo, me te dan una Colgate, un champú, un cepillo. Para que no te falte nada. Bienvenido. Bienvenido a la cárcel. Digo yo, mira ahora vine yo de República Dominicana a caer preso en Estados Unidos, en una cárcel federal. ¿Y de qué manera entonces? La travesía, la vaina. Digo yo, Dios mío. ¿Qué tiempo hiciste ahí en la cárcel, dime? Mi hermano, yo duré ahí 20 días. 20 días. No es tanto los 20 días, hermano. La preocupación tuya es que tú estás ahí, no te dicen ni A ni B. Exacto. Tú sabes cuál es tu destino ahí. No, ahí no te dicen ni que usted se va mañana, sí. O estamos trabajando con... No. Ahí nadie habla contigo, tú estás preso ahí y cada día que esos días son más largos que el diablo, porque te levantan a las 6 de la mañana. Las luces nunca se apagan. Mierda. Esa luz se prendía 24/7. Y a las 10 de la noche tú tienes que estar acostado. A la mala ahí. A la mala, que no puedes apiarte. Ok, de la cama. Llegaron, pasaron los 20 días. ¿Qué pasó ahí? Ahí me dicen, ahí yo vi a Dios. Cuando pasan esos 20 días que mientan mi nombre, fulano, te va. Digo yo, bueno. Ahora sí, me levantan a las 3 de la mañana, entonces agarran, me hacen un documento, me hacen análisis, porque ellos te hacen análisis, para ellos soltarte de ahí, te hacen análisis de todo. Sí. A ver si tú tienes cualquier enfermedad, párate para atrás de una vez. Me hacen análisis de los pulmones, de la sangre, de todo. Ahí te hacen más de 1500 análisis. Salí nítido con todo. El último que te hacen es el del COVID, cuando tú te vas. Sí. Para ver pues, si tienes COVID, no te dejan ir. Y me soltan en el aeropuerto. Un día 4 de julio, que era el día de la independencia ya. Me acuerdo yo, porque era el día de la independencia y ese día había un juidero.
me soltan en el aeropuerto. Un día como un día 2, me soltan en el aeropuerto y llegué a Nueva York como un día 3. Y el día 4 fue al otro día, que era el de la independencia. Ya tú sabes, cuando yo llegué a Nueva York, mi hermano, ahí estaba yo, ya tú sabes. De toda esa lucha que yo había cogido. Y cuando llego a Nueva York, cuando llego allá, estaba contento porque cuando tú llegas, sí, todo el mundo te recibe bacano. ¿Qué es lo que es, fulano? Todo el mundo bacano. Ven, vamos a llegar. Los primeros días. Después, mi hermano, todo el mundo anda encaretado. Por ahí nadie anda en sentimiento. Gente, mira, cuando yo estaba en México, vi un para que me decía, dale para acá, dale para acá. Antes de yo salir de aquí. Y después que estaba en México, no me contestaba. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué tiempo duraste ya en Estados Unidos? Como 8 meses. 8 meses. ¿Por qué vine aquí al país de nuevo? ¿Por qué vengo aquí en el país? Porque Estados Unidos, te voy a explicar algo. O sea, tú viniste tú por tu cuenta. Yo por mi cuenta. No aguantaste allá, no te gustó el formato, el sistema. No, a mí no me gusta el sistema de allá, te digo por qué. Porque la vida de allá es como tú esclavizaste. Y más tú ilegal. Porque cuando tú estás legal, hay cosas que te fluyen más bien. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú como ilegal, abusas mucho de ti también, cuando tú estás ilegal. Las empresas. ¿Me entiendes? Entonces, porque fíjate de algo, Sandy, tú allí en Estados Unidos, coges un trabajo cobrando $500 semanal, ¿no es verdad? De esos $500 semanal, tú tienes que pagar 250 de una habitación. Son 1000 ya. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú tienes que pagar tu pasaje, tienes que pagar comida, que si te quieres comprar un poloche, tienes que comprártelo de ahí. Entonces, cuando tú comienzas a sacar cuenta, tú dices, tú vas a durar 30 años aquí, atrás del día a día. Exacto. Entonces, lejos de tu familia, aguantándole mierda a otra gente, todo el mundo lleno de odio. No pensaste una, qué sé yo, en casarte con una mujer allá para que te ayude con los papeles, nada de esa vaina. No, porque yo, ¿qué pasa? Hay gente no que no sabe. No, hay gente que no sabe lo que va a pasar con eso todavía, porque eso es un proceso nuevo. Hay pila de gente que está. Mira, allá los abogados ahora mismo están haciendo ricos. Con los inmigrantes. ¿Por qué? Porque los inmigrantes ahora mismo los abogados le venden un sueño. Sí. Y es un proceso nuevo. Nadie sabe lo que va a pasar con esos inmigrantes. Al final. Ah, di que cásate. Ah, no, que yo te ayudo a buscar esto. No, se están buscando pile cuando saque los abogados, son ladrones de por sí. Sí. Entonces, al final, ¿cómo tú resumes esa experiencia, esa travesía de tantos días para llegar a Estados Unidos y tú no aguantar allá tu estadía en Estados Unidos? ¿Cómo tú resumes todo esto? ¿No vale la pena entonces? Y es así. Digo, no sé, porque hay pila de gente que quizá le va mejor. ¿Me entiendes? Allá, porque tienen quizás relaciones, tienen familia. Porque realmente allá nadie anda en familia. Allá es como una cárcel. Que tú llegas a la cárcel y tú tienes que pagar goleta. Ok. Tú puedes estar con tu hermano y tú tienes que pagar tu goleta, ¿me entiendes? Tienes que pagar. Así en Nueva York, allá tú llegas, Sandy, a una casa de tu hermano o una habitación de tu hermano y él paga 250 pesos, ya tú tienes que dar la mitad. De eso, ¿me entiendes? Eso es así. Mira, tú complicas cuál sistema en Nueva York. Que quizás tú te lo sabes, quizás no te lo sabes. Mira, yo vivo en una casa, ¿verdad? Vivimos 4. Sí. 4 personas en una casa. Alquilamos una casa entre 4. Tú no sabes que si tú llevas una mujer a esa casa, ya la van a pagar entre 5. Si aquel lleva un pana me llevó a esa casa. Ya, si hay 4, la suma. Y la vaina se va a pagar entre 5, porque ya hay otra persona ahí. Exacto. Que no diga que fulano llegó y que fulano hay que ayudarlo, que ya estamos organizados con 4 y fulano llegó y puede estar ahí. No. Si fulano llegó, ya, aunque fulano no trabaje, aunque fulano no está haciendo nada, usted llegó por vía mía, ya yo voy a tener que pagar el puesto de usted. Segunda pega. Entonces, llega aquí a República Dominicana, ¿aquí qué hace entonces? ¿A qué te dedicas? No, que yo estoy recién llegado, yo no tengo tanto, yo tengo 1000 pico aquí. Ok, asumí. Estoy organizándome aquí. Para ver qué invento, pero estoy recién llegado, estoy en la música. ¿Me entiendes? Estoy moviéndome en la música, que eso es lo que más... ¿Y antes de irte a qué tú te dedicabas? Yo tenía 3 discotecas. ¿Tú tenías 3 discotecas? Sí, yo tenía 3 discotecas. Pero tenía un negocio, bebida y todo eso. O sea, cuando me vi, yo tenía un negocio encendido. Pero entonces, tú me perdonas entonces, pero fue una estupidez tuya. Pero grande. Una pendeja grande la tuya. Ah, pero... Tú con negocio aquí. Sandy. Tú cuando tu cuarto aquí, que pero, me voy por México. Cuando yo me fui, yo tenía mi casa, mi carro, mi negocio. ¿Cómo va a ser, hermano? Y entonces... Bueno, no te estoy diciendo que me fui para Colombia de vacaciones. ¿Y cualquier loquito va a ir para Colombia de vacaciones? No, yo sé que no. Pero entonces fue una pendeja grande. Pero mi hermano, mira. Porque se justifica más cuando una persona aquí está en desgracia económicamente, que está muy mal. Mira, es lo que era el dominicano, te digo por qué. Porque un dominicano con 8, 10 mil dólares, si es inteligente aquí sobrevive.
Sí. ¿Me entiendes? Cualquier negocio, cualquier cosa que tú te inventes. Se está hablando casi de medio millón de pesos, hermano, claro, que no claro, todo el mundo claro, que lo tiene claro. aquí. Ya tú te ves con medio millón de pesos y tú algo tú inventas. Claro, claro. Entonces tú me acabas también de decir de que, bueno, tú eres un tipo de negocio, has tenido ya diferentes discotecas, pero también está en la música, me dijiste. Sí. ¿Ya has grabado música tú? ¿Ya has hecho música? Claro, ya? Yo tengo mucha música en YouTube. Yo estoy prendido ahora mismo. Yo tengo una música ahí que tiene 100,000 y pico de views. Entonces, ¿cómo es tu nombre artístico? ¿Cómo es? El Balático. ¿Y por qué el Balático? Porque yo me llamaba El Galáctico. Ajá. Y como hay muñequitos y hay películas y demás así, entonces yo quise ponerle un poco más... Parecido. Uh-huh. El Galáctico. Entonces, lo tuyo ahora mismo es la música. Sí, ahora mismo estoy en música, estoy metido en música. Tengo dos videos nuevos ahí con Zuna, que ahora mismo está rompiendo Zuna. Y estoy metiendo mano ahí. Ah, pero entonces ya la gente, hay que mandar a la gente que vea tu música en YouTube. También tu cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿cuál es? Sí, El Balático 1. Ok. ¿Ha grabado, has hecho algunas colaboraciones ya con otras figuras? Vamos, o sea, estamos organizando. Ok. Wander se está encargando del manejo y la cosa y estamos organizando todo eso. ¿Qué es lo que, qué tipo de música es? ¿Urbana? O sea, sí, urbana, dembow, sí. Ok. ¿Por qué dembow? Porque eso ahora mismo es lo que está sonando, real. Es la parte más fácil de cómo entrar, ¿verdad? Yo tengo salsa, uh-huh, escrita, okay. Tengo bachata, tengo balada, tengo R&B, yo tengo música, pero ahora mismo es lo que, ¿cómo te digo? Lo que la gente está consumiendo y hay que dar lo que la gente consuma. Realmente a mí me gusta mi música romántica. ¿El tema cómo se llama? ¿El tema de promoción? El tema de promoción 2020. 2020. Y ya está en YouTube. Que eso viene, eso lo escribiste. ¿Cuándo yo escribí ese tema? Ah. Preso. Allá. En Estados Unidos. ¿Te sirvió de algo entonces? Sí, eso yo lo escribí preso ya. Ay, ay, ay. El 2020. Yo te agradezco el tiempo que me dedicaste, hermano, a sinceridad. Y es un mensaje que también tú emites al país, a los dominicanos que tienen la fiebre mucho de irse y que buscan un dinero gordo para viajar. El máximo que mucha gente ha buscado para viajar. Está $15,000. $15,000, qué pendeja tan grande esta, ¿eh? Conozco gente que tiene 15 mil para viajar rápido y cómodo, ¿me entiendes? $15,000. No, lo que pasa es que, como te digo, vivimos en un mundo como que uno cree que Estados Unidos está en los cuartos, que vean a Balbuena, la sí. película de Balbuena, porque se den cuenta de la realidad. Bueno, ahí está, señores, un caso de un dominicano que se fue a Estados Unidos, una travesía, la selva, México, todo un desorden. Vio también personas que lastimosamente perdieron la vida en esta travesía, en ese trayecto, y ciertamente es difícil. Te agradezco el tiempo que me dedicaste, hermano. Vamos a apoyarlo a él también, que vivió una experiencia y que está consciente de que no vale la pena en muchos de los casos. También ustedes que están en este momento ya en Estados Unidos, recuerden, si quieres comprar tu vivienda o venderla, ahí está la gente de Royce Royce Realty. Giovanni Mateo te ubica a ti la mejor vivienda ya en Estados Unidos al mejor precio y en el mejor lugar. Giovanni Mateo, tremenda persona, un super agente vendedor. Y también, por supuesto, si también deseas remodelar tu negocio, una fachada bacanísima, una remodelación durísima, un boleteo 3D, ahí también está la gente de Renzi Design allá en Estados Unidos. Si también deseas cambiar tu celular o repararlo o comprarlo, ahí también está la gente de Brito Wireless allá en Estados Unidos, en la 122 126 de South Lauren. Allá está la gente de Brito Wireless, también Brito Boutique y también Brito Electrónica. Y lógicamente, si también vienes aquí al país y si quieres moverte un buen vehículo, no de mi Rent a Car, vehículo confortable, seguro, alta gama. Y Pintura Magistral, también pintamos tu casa, tu vivienda, tu empresa con la mejor pintura, precio de fábrica, Pintura Magistral. Vamos a degustar hoy, como siempre, una rica carne a parrilla en De Oscar Parrillada. Bueno, y también estamos en un clima bastante caluroso en República Dominicana. A compre su airecito cómodo ahora, barato, a buen precio, con la gente de Refrigeración PIW en la Isabel Aguilar, casi esquina de Autopista Duarte. PIW Refrigeración, ahí está mi hermano Willy, que te recibe con mucho cariño y te acomoda los aire acondicionados. PIW Refrigeración. Recuerden, suscríbanse, activen también la campanita y también denle a me gusta y comenten, por favor. Esto es Personajes con el Chico Sandy. Vamos allá.